Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, primero que nada quiero explicarles que este domingo 12 de diciembre cerramos todas las audiciones, la oportunidad que tienes para inscribirte a nuestro festival este domingo 19. ¿Cómo participar? Si eres solista y dúo, en la categoría solista y dúo, debes de comprar tu entrada y con esa entrada inscribirte a la categoría. Y el mismo domingo 12 enviar tu video de audición al correo que aparece acá al costado, ya lo voy a estar recién. Ahí envías ahí tu video de audición, ¿no? Con el mensaje audición, categoría solos, categoría dúos, ya para que un jurado muy especialista pueda ver. Lo mismo para los chicos que quieren participar como cover en la categoría senior, ¿no? Ellos van a tener que enviar máximo hasta el domingo 12, no hay más chicos, no lo siento, ya. Hasta el domingo 12 mandan su video de audición. Y se les va a decir máximo con un día o dos días de posterioridad si ingresaron o no ingresaron a la categoría de máster, ¿no? Entonces, solamente hasta el domingo 12 de diciembre. Les explico un poco las bases o los beneficios, ¿no? Nuestros amigos de Dance Cover nos han estado preguntando, oye, ¿y qué gano yo participando en este evento? ¿Qué premios hay, no? Bueno, estamos diciendo de que algunos beneficios, aparte del beneficio económico, ¿no? Del concurso, ¿no? Tenemos cuatro maneras de participar. La primera es por invitación directa, ¿no? En este de invitación directa ya hemos hecho las realizaciones, los trámites, ¿no? La convocatoria para los covers que van a participar en esta categoría. Ya tenemos a dos covers muy bonitos. Tenemos también la manera de audición, ¿no? Puedes enviar un video también el domingo 12 de diciembre y decir, ¿saben qué? A Better Generation, yo quiero postular y quiero participar como cover de la exhibición. Uno de los beneficios de participar como exhibición y no como concursante, ¿no? Es de que puedes bailar hasta 8 o 9 minutos. Entonces, por ejemplo, yo, ¿no? Hay veces en las que me parecía que 4 minutos es muy poco, o 5 minutos, no sé, me limita, ¿ya? Entonces, el alma de un bailarín es que quiere estar en el escenario bien, bastante tiempo y hacer un show completo, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad, conversa con tu cover y dile, ¿no? Oye, hay que postular para lo que es la categoría de exhibición. O si no, hay que concursar normal, ¿no? Igual, no es mucha diferencia el tiempo. La diferencia, otro beneficio de ser participante en categoría de exhibición es que puedes realizar mezclas, mix. Puedes combinar diferentes géneros, pero principalmente el K-pop, ¿no? Principalmente el K-pop porque son festivales de K-pop, no de otros géneros. Entonces, seguimos. La tercera manera de participar es la normal, la de concurso, ¿no? Tú te inscribes, envías tu video el 12, después de un día se te dice en qué categoría estás y normal, y te preparas para el día del evento. Ya. Y aparte, ¿por qué estamos cobrando 50 soles la inscripción? Eso ya viene incluido la inscripción, ya viene incluido las entradas, es un paquete el que estamos comprando. Eso te va a ayudar más a tu cover que a nosotros. También a nosotros, ¿no? Pero más va a ayudar a tu cover porque van a poder ponerse de acuerdo antes, ¿no? Tipo, hay que participar en el evento de Better Generation. ¿Cuánto es la inscripción? 50, ya, chévere. ¿Cuántos somos? 7. O sea, 7 entran de principales totalmente gratis, ¿no? Porque ya viene en el paquete incluido eso. Entonces ya, porque si sacamos uno por uno va a salir más su costo de inscripción, más entrada, entonces ya hemos conversado eso por interno con los líderes, así que ese es un beneficio también de participar en nuestros eventos. Otro es pues que quieras hacer concurso, ojo, quieras hacer concurso y quieras presentar aparte un dúo o una presentación de exhibición, se avisa antes y también audiciona. Se avisa antes, por favor, de que quieren hacer, oye, mi cover está concursando, pero también queremos presentar algo extra. ¿Se puede o no se puede? Para nosotros, cronogramarlo, programarlo y que no se nos escape de las manos el tiempo, ¿no? Entonces, literal, este es de los últimos eventos que realizamos días domingos. Yo sé que muchos me dicen, ¿por qué domingo? O tal vez los eventos empiecen más temprano, esperamos su comprensión, ¿ya? Siguiente aviso, los puntos de venta. Perdón por aplaudir, es un tic. Los puntos de venta. Tenemos, mientras que estoy hablando, se va a proyectar un video que les va a guiar cómo llegar a las tiendas. Así que presten atención al video y también a mi voz.
Como primera tienda auspiciadora tenemos a Pink Store, ¿no? Ellos están unos pasos más arribita del carril de subida en el paradero Magisterio, ¿ya? A ellos les vas a encontrar en la Avenida de la Cultura, en el paradero Magisterio, más arriba, ahí. Ellos atienden desde las, generalmente desde las 11 hasta las 8 de la noche, ¿no? Ahí puedes comprar tus entradas en preventa. También nuestra siguiente tienda auspiciadora es Baroli. Baroli está ubicado, ¿no?, en el tercer piso de la calle Pera, ¿no?, número 420. Ahí también puedes comprar tus entradas en preventa. Literal, las dos tiendas son muy geniales, ofrecen productos de muy, muy buena calidad y de mucha garantía. Baroli normalmente atiende desde las 11 hasta las 7, 8 de la noche. Ahí pueden comprar sus dos entradas, son a los dos extremos del Cusco, uno queda por Calle Nueva, o sea, de Calle Nueva la siguiente calle paralela hacia abajo es Calle Pera. Ahí pueden encontrar la tienda Baroli y también está Pink Store, ¿no? Gracias a estas tiendas por ayudarnos y por apostar en nuestro evento. También ellos van a traer algunos de sus productos a vender a nuestro festival, así que colaboren con ellos. Y también, como es la hora del cherry, también nosotros estamos vendiendo, como pueden ver, nuestros politos fan made de Aveder Generation. Son politos de algodón muy, muy, muy bonitos, ¿ya? Este, por ejemplo, es de Big Ben. Aquí tiene su loguito de Aveder. Y en la parte de atrás tenemos, ¿no?, la portada del álbum de Big Ben, de uno de sus álbumes, de tantos que tengo. Pero esta es la más significativa porque es, wow, es arte, ¿ya? Entonces, estamos vendiendo ese polo, tenemos en diferentes colores, ¿no? No solamente de Big Bang, sino también nos han llegado las de BTS, ¿sí? Nos han llegado en diferentes colores porque nos han dicho, oye, yo quiero en otro color que no sea negro. Aquí tenemos este, tenemos también en azul marino, esos dos diseños, ¿no? En la parte de atrás ahora lleva el logo de BTS. Nosotros apostamos bastante por la simbología. ¿Por qué? Porque queremos que tú vivas la experiencia, que cuando camines en la calle y digan, oye, tu polo me recuerda a una escena de un video que haya visto, ¿sí? Por ejemplo, esta es la escena final de Fantastic Baby, ¿no?, de Big Bang. Y esta es la escena final de Idol de BTS. Claro, vamos a sacar más diseños, pero primero tenemos estos. Así que colabórenos, apóyennos en eso. Como siguiente aviso, amigos, queremos comentarles de que estamos reaperturando nuestro grupo de WhatsApp de Cusco. Se les está pasando un pequeño mensaje de introducción para que no puedan romper algunas pequeñas reglas que hemos puesto en el grupo. Así que, gracias, puedes entrar normal al grupo siempre y cuando puedas entendernos, ¿no? Entender de que no solamente esto es de nosotros, sino es de todos, ¿ya? Este es un video de transición, así rapidito. Si puedes ir a vacunar, ve de una vez, porque el carnet de vacunación es obligatorio, ¿sí, chicos? No porque lo digamos nosotros, sino porque estamos en pro y queremos que todo se regularice lo más rápido posible. Así que, amigos, ve a vacunarte, sigue las recomendaciones de Aveder Generation, que es que si tienes ensayo el mismo día que te vas a hacer vacunar, no. Anda un día después de tu ensayo para que así no hagas esfuerzo físico y puedas descansar tranquilo y no tengas complicaciones. Porque si tú te haces vacunar y haces esfuerzo sobrenatural, te va a inflamar mucho el brazo, ¿ya? Y eso va a llegar a tu cabeza, darte mareos, fiebre, todo lo que ya sabemos. Así que, amigos, vayamos a hacernos vacunar. Se los suplico. Chao, chao. Hey, chicos, ¿qué tal? Llegó la parte del sinceramiento, ¿ya? Donde nosotros nos abrimos totalmente para explicarles muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que nosotros estamos en un proceso de formación, ¿no? Cada evento, cada actividad que hacemos es para que aprendamos más. Cometemos errores, sí. Cometemos faltas, sí. Pero estamos trabajando en que estas no se repitan, ¿ya? Por ejemplo, me preguntan algunos fan clubs si ya vamos a poner stands de venta, ¿no? Ahorita, en el anterior evento solo hubo uno. En este va a haber dos, ¿ya? Esperamos principalmente su comprensión. Queremos, ¿no?, primero nosotros fortalecernos
para poder llegar y lograr nuestros objetivos. Porque sinceramente tenemos tres objetivos claros, ¿no? Y el principal, porque estamos haciendo estos festivales, es en el que el movimiento del K-pop crezca de manera mucho más social, mucho más natural, mucho más colectiva, ¿no? Por eso es que también se formó el colectivo, para empezar a incentivar que el K-pop no es solo de algunos, sino también va a ser de muchos y puede ser de más personas. Ya, no es un pecado escuchar K-pop, para nada. Ahora, hablando de eso, me acabo de recordar que fácil en enero vamos a irnos a Urubamba, ¿no? Con los bailarines de Random Dance, a hacer un K-pop in public allá. Entonces, solamente vamos a tener cupo para promedio 10 bailarines, pero que sean seguros, ¿eh? Que sean muy seguros. Porque ya nos ha pasado que nos confirman y nos cancelan, eso no debe de pasar, amigos. Entonces, ya estoy dando algunas pepitas. Regresamos al tema del festival mismo. Queremos que con este evento queremos consolidar uno o dos de los proyectos que tenemos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Por favor, esperemos que nos puedan ayudar a hacer la difusión cambiando la foto de sus portadas por la foto del evento, ¿no? Y hacer las invitaciones. El mismo día del evento se va a vender entradas, ¿sí? Pero no esperemos hasta el último día, pues, para comprarlo, porque como lo dije en la presentación anterior, nosotros queremos tenerlos de contactos para poder enviarles algunas ofertas, algunos descuentos a nuestros colaboradores que son ustedes. Eso. También queremos recalcarles, ¿no?, que nosotros, así como vendemos productos fanmade, apoyamos, ¿no?, apoyamos a sus pequeñas actividades que realizan. Esta última semana no hemos podido realizar porque hemos aprendido algo, que durante las fechas de evento va a ser muy difícil ofrecer el servicio de difusión para tanto fanclubs pequeños, fanclubs grandes o dance covers, ¿no?, que están buscando integrantes. Ese es otro de los beneficios para los dance covers, ¿no?, que si están buscando integrantes, quieren hacer convocatoria, nosotros tenemos un pequeño espacio en nuestro Facebook donde nuestras historias promedio o normalmente llegan a 300 personas. A veces se disparan, no sé, creo que cuando subo video de bailes se disparan nuestras visualizaciones, pero ya pues, vayamos entendiendo eso. Ahora, otro punto. Ya subimos nuestro Random Dance en la Plaza Tupac Amaru. Se nos escapó la situación de las manos un poco, pero no tanto. Así que vayamos a verlo. El video ya está en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Está muy bonito. Cada vez nos estamos planteando mejorar cada cosa. Estamos yendo a paso de tortuga, pero estamos yendo lento y seguro. Así que esta parte tal vez sea aburrida, porque es un asinceramiento de parte de nosotros para que ustedes puedan entender, ¿no?, que somos humanos, cometemos errores, ¿ya? Y que con su ayuda y su apoyo vamos a crecer, ¿ya? Ahora, ¿qué era el último? Ah, en febrero, ¿no?, anoten, la primera semana de febrero, en ahí sí vamos a normal, vamos a trabajar duro, duro, tanto con los dance covers y con los fan clubs, ¿no? En ahí se va a consolidar mucho más los trabajos. Ahorita, esperamos también que nuestros amigos de fan club lo entiendan, estamos totalmente enfocados, ¿no?, en lo que es el karaoke masivo. Si se dan cuenta, es algo que, una actividad muy bonita de confraternización entre todos los fans del K-pop. Porque si dices ser fan solamente de un grupo, eres fan de ese grupo y no eres fan del K-pop. Entonces, acá A Better Generation apuesta en general por el K-pop, ¿ya, amigos? Entonces, estamos apostando porque se aprendan las canciones, ¿no? Las canciones y remedar. Nosotros somos unos copiones, ¿no? Unos tips, ¿no? Unos tips para que el karaoke masivo salga hermoso es que, uno, escuches las canciones antes y te aprendas la letra. Yo sé que no hablamos coreano, pero hay que aprendernos la letra como sea, ¿ya? Dos, que si vas con tu pata y tu pana, puedes autograbarte, bueno, una cámara, ¿no?, de tu celular y grabarte como en los conciertos, ¿no? Y hacer la simulación que estás en uno. Y tú vas a ver, ese es el tercer punto,
y vas a escuchar que no solamente te lo vas a aprender tú, sino que hay personas que se saben la misma canción que tú. Entonces, por ejemplo, pongo Don't Wanna Cry de Seventeen y la gente va a decir Ugo Shepchi Ana. De repente esa no es la pronunciación, pero así. Y si cierras los ojos, es aún mucho más mágico. Es otra cosa, es otra onda que estamos innovando. Así que amigos, apóyennos, sigan colaborándonos. Ya falta poquísimo para nuestro festival, pero vamos a darle duro, sin miedo, al éxito. Y también colabórennos con nuestros proyectos o mis proyectos que hagamos. Y como último aviso, amigos, en enero, ¿no?, del siguiente año se vienen dos random in public, así que vayan practicando, ya. Como último aviso, agradecer a todos, ¿no?, a todos los participantes de nuestro festival en la ciudad de Juliaca. Realmente salió hermoso, ¿no? Hubo algunos pequeños contratiempos y inconvenientes, pero lo supimos solucionar y ya, pues no hay mucho de qué preocuparnos. Nosotros, como les dije en el evento, queremos llevarlo a un siguiente nivel, todo el movimiento del K-pop, ¿ya? Queremos que no solamente sea para hacer lo mismo, queremos que evolucione. Y con su apoyo y su ayuda, esto va a evolucionar. Así que amigos, gracias, cuídense mucho, compartan el video. La última parte ha sido recontra aburrida, pero... Ok, no. Ha sido bien informativa. Y si tienen preguntas, dudas, háganle en los comentarios, ¿ya? Háganle en los comentarios. Estamos, por cierto, si quieres ayudar a Better Generation en los proyectos, ya sea como voluntario, ¿no?, o como tienda socia, escríbenos, nosotros te vamos a dar toda la información. Estamos abiertos a todo tipo de crítica constructiva, ¿sí? Hablando de eso, Miso, te quiero agradecer muchísimo, nos ayudas bastante con tus opiniones. También a Nayeli nos has ayudado bastante. Y a mi staff, ¿no? Mi staff, que es un staff muy hermoso. Está Sheila, está Gaby, está Corina, está Liz, está Sheila, está... Uy, no me acuerdo de los demás. Ahora los de Cusco. Están Samira, está lo que es... Ay, no, me van a funar. Alex. Está Litsi. No, qué sufrimiento. Ya, chicos, quédense mucho. Perdónenme los de Cusco. Bye, bye.